Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Mercedes Astorima y el día de hoy les tengo una invitada muy especial, muy especial. Así que la tengo aquí a mi mamá, Gladys. Gracias, mami, por compartir conmigo el día de hoy. Y justamente que estamos cercano al Día de la Madre, ¿no? Sí, claro. ¡Qué emoción! Bueno, de verdad, me emociona mucho porque para mí mamá es todo, entonces. Disculpen, de verdad, pero ya estamos cerca del Día de la Madre y es un momento que uno la pasa de bastante sensible. Hay que ser muy positivas. Algunas tienen su mamita, algunas no. Sí, pues. Pero realmente, pues, quería hacer esto para ustedes con mucho cariño porque les cuento, para ponerlos un poquito alegres, que mi mamá, pues, ella nunca, nunca deja de maquillarse. O sea, solamente, ¿cómo haces tú, mami? Ah, solamente o sea, natural, siempre me ha gustado solamente los ojos, el lápiz negro, labial Tu y bueno, rímel. y el rímel, que es este, ¿no? Siempre con Nada tu más. labial rojo, te he Sí, conocido yo por sí. natural. Ahora Ajá. sí pues, te colocas, creo que colores más Sí, tierras, ¿no? sí, sí. Pero no le gusta nada de polvos, Cerro coral, ajá, bases, ni nada. rubor. Siempre desde muy jovencita, como les he contado, pues siempre yo sí, que mami, cómprame el polvo, cómprame el labial, cómprame esto, que el lápiz de cejas. Ella siempre me decía, tanto te polveas. Y bueno, pues no, en ese caso pues hemos salido diferentes porque ella sí, yo amo el maquillaje, pero mi mamá en ese caso, ella no resiste mucho tiempo tener algo en su rostro más que las cremas, Sí, ¿no? nada más. Sí, amante de las cremas, sí. Bueno, mami, no sé, ¿qué más me puedes decir? O sea, de tu adolescencia, por ejemplo, ¿te maquillabas Sí, siempre, o sea, siempre, o sea, ¿cómo se llama? Con los ojos, brillito labial, o sea, siempre también así natural, o sea, siempre y natural? sí, o sea, de ahí he estudiado también Ay, cosmetología, ¿verdad? Mi mamá estudió estudié, cosmetología y hacía unos peinados muy Sí, bonitos, me muy gustaba bonitos. hacer las trenzas, o sea, tengo todo lo básico, ¿no? Que he estudiado, he aprendido ahí. O sea, también un poco de corte, no sé, un poquito de todo. Lo máximo. Por eso Ajá. es que yo he visto desde chiquita todo eso de belleza y a mí me llamaba muchísimo la atención. Y ¿no? ¿Te acuerdas Sí. que todo lo que ella se ponía, siempre yo Claro, más que también demás acá. quería colocar? Mi mamá Sí. decía un día, voy a ponerme caca y también tú te vas a poner. Sí. Disculpando, ¿no? Pero sí, era bien chistoso. Entonces, pues lo que le tengo el día de hoy es que mi mamá me maquilla. Bueno, mami, entonces empezamos con el Sí, tutorial. Ok, no okay. se pierda, véanlo de principio a fin. Ya no sé cómo me saldrá, pero voy a hacerlo. Bueno, entonces ya estamos aquí listas para el maquillaje, así que mi mamá ya está preparadísima, me va a sacar lo que es el labial. Me está haciendo la limpieza con Bioderma. Mami, ¿qué productos conoces de limpieza? ¿Qué te gusta? ¿Qué usas? El agua micelar, que es Bioderma. de Bioderma, ¿cómo se llama? También del otro, del producto de las leches limpiadoras. Ese te encanta, ¿no? Sí, ese me encanta a mí. Y por ejemplo, para el cuidado de tu piel, ¿qué es lo que Utilizo utilizas? ¿El serum? el suero, Que soy Mercedes, o Serima sí. Makeup. Las cejas, ¿no? Sí. Sí, todo, todo. Para que tú me las hagas bien bonitas. Ya. Voy a maquillar mejor que tú. No lo dudo. Sí, Gonzalo. Si necesitas más base, me avisas para darte más. Sí, dame más. Mami, y ahí en el instituto donde te enseñaban, Sí. ¿aprendiste a maquillar? Maquillaje, bueno, no llegué. Bueno, lo básico, ¿no? O sea, no tanto, porque nomás era el cortes, peinados, trenzas. Eso sí, pues. Cortes, peinados, todo. Sí, eso era mayormente más me gustaba, pues, ¿no? O sea, no seguía el maquillaje porque más me gusta el corte, peinados.
En cambio a ti sí te encanta el maquillaje. Sí, pues, sí. Lo único que encontraba en tu cajón era el lápiz labial, el lápiz negro y rímel nomás. Sí. Pero cuando vi a las mellizas, que eran mis primas, bien polveadas, dije, ¿qué te has aplicado en el rostro? Que veo todo parejo. No, los polvos, uy no, al día siguiente nomás, mami, por favor, cómprame los polvos que ella está usando. Y esos, los polvos eran Ángel Fe. Listo, entonces el siguiente paso va a ser aplicarme los polvos. Me instruyes porque, como te digo, no sé mucho de maquillaje. Vamos a utilizar este de Wet n Wild, solamente la parte amarilla. Ajá. Sí, nomás, ¿no? En todo el rostro. Como sellando a toquecitos y luego difuminando. Mami, ¿por qué no continuaste con tu carrera de estilismo? O sea, ¿por qué ya no seguiste trabajando en eso? Porque ya me puse a trabajar en... Todo el barrio te buscaba para que le cortes el pelo. Ah, ¿no? Sí. Ya. Eras la muñeca brava de... Ya. Listo. Entonces, ¿ahora qué me aplicarías? ¿Rubor? Bueno, tú sabes, has oído hablar del contorno. Sí. Se utiliza color oscuro. Ya. ¿No? Se utiliza color oscuro un poquito como para darle adelgazamiento a los pómulos. Ah, ya, así. Claro, pero en este caso vamos a utilizar esta brocha, que es como para rubor, pero también sirve como para contorno. Entonces tú utilizamos... Entonces lo hago así. Claro, exacto. Entonces, sacúdelo un poquito aquí. Ajá. Siempre... Así. Uh-huh. ¿Dónde está mi... Ya. Toda mi línea. Ahí. Ya. Muy bien, por el otro. Entonces es mi profesora, creo, de maquillaje. Obvio. Un poquito. Ya. Más o menos te guías, cuando uno recién es principiante, más o menos se guía haciendo las muecas, a ver si. Sí. Que, vamos, hace... Hace papada, ¿no? Entonces... Todas esas partes, y aquí un poquito el bronceado también en la parte de la frente. ¿Cuál era? ¿Por qué? Porque para no... Acá. Sí. Para que no hayan líneas, o vamos a decir marcas, entre el cuero cabelludo y la base, no se vea una diferencia. Ya. ¿Y ahora qué me aplicarías para darme como que alegría a mi rostro? Rubor. Rubor. Entonces utilizamos este de aquí. ¿Con este líquido? Vamos a utilizar este de acá. Que es la brocha de envase. Eso estoy muy rica. Este, sí. Que es más suave, ¿no? Sí. Descargamos. Siempre descargamos para que no cometamos excesos. Eso también así, en esa forma, ¿no? ¿Dónde está mi bombito? Así. Exacto. Mira, está bonito. Suavecito, ¿no? Sí, suavecito. Como te maquillarías tú. Sí. En suavecito. Sí. Porque sé que no llegarías a extremo. No. Ahí está. No creo que haya más. Sí, yo creo. Está bonito. Sí, está bonito. Ahí. Listo. Entonces ahora iríamos, yo creo que, tú sabes que yo soy también así como que muy básica cuando voy a salir así al almuerzo. Yo creo que ahora haríamos los ojos. Sí. Vamos a utilizar unas sombras, estas de acá. Bueno, las que ustedes saben que me encanta, la de Anastasia. Ahora los ojitos, entonces, lo que se va a aplicar primero es una prebase. ¿Qué quiere decir? Para que dure la sombra, vas a aplicar esto como si fuera una cremita en el párpado. Ya. ¿En todo el párpado o en el móvil? Sí. En todo el párpado. Ahí está. Un poquito y nada más, y con los dedos dispérsamelo. Así. Eso nos va a servir a que dure el maquillaje igual en el otro.
como darte clases, pero que tú lo estás haciendo. Uh-huh. Y lo estás haciendo muy bien, man. Parece que te hubieras acordado nuevamente de lo que estudiaste. ¿No? Yeah, okay. La profesora que te decía, ¿no te gritaba? No, me dijo que las profesoras de antes eran terribles, ¿no? Me decía que era muy talentosa. Mira, ve todo lo que has perdido, mami. Yo creo que nunca es tarde. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Uh-huh. Entonces ahora lo sellamos con sombra. Puedes sellarlo en este caso con la paletita que me ha sellado los polvos. Uh-huh. Uh-huh. Sella todo el párpado. Estoy mirando hacia abajo y no estoy cerrando mis ojos porque como mi párpado también ya no es tan, vamos a decir, durito, uh-huh, ¿no? Tan tenso, entonces hace que uh-huh se trabaje mejor. ¿Qué color me aplicarías? ¿Un color marroncito? Un marroncito. Si te ha gustado los marroncitos, ya. Entonces aplícame un marroncito o puede ser este naranjita o esto, cualquiera de estos dos. Marroncito y luego... Ajá, porque este es marrón ya, chocolate, sí, intenso. Entonces, si, conociendo cómo te maquillarías tú, con estos tonos. Este. Ok. Eso lo pongo acá, ¿no? Claro, en mi párpado. Esta es la cuenca. En la cuenca, ¿no? Ajá, esta es la cuenca. Bien. Uh-huh, descarga, uh-huh, siempre descarga. Uh-huh. Ya. Ahora el otro. Ahora tú mírame y ve si están parejos. Acá. Esto no lo necesito acá. Mucho. Y ahora para que difumines puedes utilizar este limpio. Ya. Ahora sí. Es una brocha limpia como para que difumines. Uh-huh. O sea, sin sombra. Ajá. Para que suavices los bordes, ¿no? Uh-huh. Y estén iguales. Pero los ojos jóvenes de mí se maquillan todavía maduro, ¿no? Mami, ¿y ahora qué me aplicarías en el párpado móvil, que es este de aquí? Un color. Este es un color doradito y este es un color champán. ¿Cuál te gustaría? Me gustaría este doradito. Yeah. Ajá, pero tendría que ser con una brocha así, planita. Ya. Yeah. Este. Este. Uh-huh. Ya. Yeah. A toquecitos. Ya. Entonces ahora me imagino que un delineado, ¿no? Sí. Uh-huh. En este caso vamos a hacerlo algo más sencillo y sería con un lapicito negro nada más. Ya. No un delineado con líquido porque nos puede traicionar el pulso, ¿no? Sí. Ya. Ya lo quito. No me gusta tan jalado. No. Uh-huh. A ver. Abre toquito. En el borde de la pestaña, bien pegadito al borde de donde mis pestañas, nada más ahí. Cierra toquito. Uh-huh. Para que vean.
Ya. Ahora mira mis pestañas. ¿A rizar? Sí. Tengo rizador. Yo pero con latita, ¿no? Ya. Tú con la latita y con la, yo con la cucharita, tú con la latita. Espérame. Me da miedo. Espérame, yo lo voy a hacer sola. Siempre esto es muy personal, ¿no? Sí. Bien, bien. Ya. Ajá. Ahora sí. ¿Este de qué marca es esto? Any Girl. Me gusta su empaque porque tiene un ojito lindo con un diamantito. Muy bonito. Es suavecito, lo puedes usar para todos los días. Sí, se ve bonito. O sea, es a prueba de agua, pero no es tan brusco. No es tan brusco, vamos a decir, para quitarlo y no te quita las pestañas, ¿no? Como otros que son a prueba de agua. Sí, y como son tan fuertes, son a prueba de agua, lo que hacen es, a la hora que tú te retiras en la máscara de pestaña, pues también se retira con todo el pestaña. Que, mira, está bonita. Y ahora el otro. Sí, porque no, las máscaras de Essica ya no están viniendo buenas. Sí, pues yo usaba una de Saison, la rosada, la que es Maxi Curve, algo así. Sí. Volumen, volumenía, está volumenía. Esa sí me hacía crecer gigante. Yeah. Y ahora sería el labial. Sí, el labial. ¿No? Y las cejas. Tú sabes que siempre hay algo que siempre yo he corregido. ¿Qué es lo que nunca me ha gustado de mi rostro? O sea, es algo por que tú sabes que nunca me ha gustado y que yo te decía que me voy a hacer la cirugía. Ah, la nariz. La pero, nariz. Entonces, eso sí, tendrías que adelgazármelo un poquito porque a mí me gusta eso. Yeah. O sea, los costados, como dijo Amanda en sus tiempos. ¿No? En los codos, ajá. Muy sutil, muy sutil. Yeah. Así, de acá. Ajá, así, sí, en los costados. A los costados, así. Ah, exacto. Pero ahora ya no me haría la cirugía ya. No, ¿por qué? Ahí está. Creo que ahí lo veo. Ya veo bien. Pero, y ahora para quitar un poquito el exceso, sí, ¿no? Para que quede más natural, con esta brocha limpia. Ya, así. Sí, pásamelo ahí mismo para quitar el exceso y quede más natural. ¿Tus cejas falta? Ay, ¿verdad? Mis cejas. Sí. ¿Con qué te comprendes mejor? ¿Con las sombras o con el lápiz? Con las sombritas. Con las sombritas. Ya, porque este es el lápiz que ahora está de moda dibujarse pelo a pelo, ¿no? O si no, lo hago con el lápiz. Ya, a ver, creo que va a ser mejor, más fácil con el lápiz. ¿Qué tal lo ves? ¿Harías algo más a mis cejas o qué crees que ya está? No, también muy, muy este, pero me parece que no. Ay, yo creo que como también tuve, no te gusta, sí, pues, ¿no? Ya, entonces ahora solamente saltaría el labial, ¿no? Me pondrías un brillo, sí, ¿no? Un brillo labial. Sí. Entonces vamos a utilizar este de Essence. Ya. Yeah. Ajá, está bonito. ¿Algo así? Sí. Antiguamente, ¿cómo se maquillaban el labio? Con brillo, había siempre ese. Y cuando querían rubor, se lo aplicaban con el mismo labial, ¿no? Ah. ¿Sí? Ya, entonces ayer vamos a ver. Yo no he visto, sí, no, bien, has visto porque obviamente... Sí. Por ahí está la cámara, pero no se puede verse de chiquitito todo. Ajá. Así que me voy a ver. Vamos a ver con las indicaciones. Me gusta, mami. Sí. Está
Para ser la primera vez que maquillo, porque nunca has maquillado, no, ¿verdad? No. Ay, no, sí me gusta. Está súper, súper natural, súper natural, súper natural. Todo ha sabido llevarlo muy bien, de verdad. Te felicito, mami. Yo creo que tienes que practicar. Sí, tienes que practicar. Pero estoy muy, muy, muy contenta. Miren cómo ha quedado. O sea, sí. Me gusta mucho. Sí. Es como que no es otra persona, sino soy yo. Sí. O sea, no está cargado. No, sí. Entonces, un aplauso. Chocala. Mami, para ser la primera vez. ¿De verdad te gusta? Sí, me gusta. Ah, sí. Sí, saldría a la calle así, obviamente. Pero sí, no voy a sacar este gancho. Ajá, ahí está. Ajá. Uh-huh. Sí, me gusta, soy yo. Sí, mira qué bonito. Me gusta, ahí está, chicas. Miren cómo ha quedado el maquillaje que me ha hecho mi mami. Es súper, súper natural, muy cálido. Con las indicaciones, sí, ¿no? Pero claro. Yo dije, uy, no, yo todavía cuando antes de empezar el video yo dije, mami, ¿cómo me irás a dejar? Dios mío, me voy a reír. Pero no me estoy riendo nada porque me he quedado sorprendida, o sea. No, porque, o sea, con tus indicaciones, o sea, yo lo hago, pues, ¿no? O sea, yo siento que ha sido bastante, bastante natural, neutral. Está bonito. Y suavecito. Sí. Mira cómo me gusta. Está. Claro, yo te he dicho, aplícame la base. Yo dije, uy, me dejará manchones, algo, ¿no? Pero no, ha sido muy sutil y ha sido ahí muy bien. Sí, está bonita. Me gusta. ¿Qué opinan, chicas? Déjenme sus comentarios de todas maneras. Y bueno, yo te felicito, mami. Ya, bonita. Tu prueba de fuego. Sí, pues. Sí, chicas, realmente me ha encantado el maquillaje que me ha hecho mi mamá. Súper natural y para ser su primera vez. En realidad, estoy muy contenta que haya sido conmigo. Y como ella me dijo, voy a maquillarte mejor que tú. Pero me ha gustado porque en realidad, de lo normal que yo siempre me maquillo, pues obviamente siempre lo hago más cargado. Pero me gusta realmente porque se ve muy, muy natural. Sí saldría hacia la calle, obviamente. El rubor muy sutil. Ha escogido colores cálidos. El glossy. O sea, de verdad, como a ella le gustaría estar. No, sí, no me gusta cargado. No me gusta. Entonces, chicas, espero que les haya gustado este look que me ha hecho mi mami. Y si te ha gustado este video, pues dale like. Sígueme en todas las redes sociales como en Mercedes Astorima Makeup. Y no olvides de suscribirte a mi canal y compartir, porque es totalmente gratis. Y nos vemos hasta un próximo video. Deseo a todas las mamis que pasen un lindo día. Sí, de verdad estaba muy encantada de maquillar a mi hija. Tengo una linda hija que estoy muy, muy orgullosa de ella. Y me siento muy feliz por haberme dado esta oportunidad para maquillarla. Muchas gracias. Bye. Gracias a ti, mami. Yeah. Bueno, chao. Chao, chicas. Saludo para todas las mamitas. Sí.